Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Recadista. En este canal veremos todo lo relacionado a motos clásicas, modernas, coches, tutoriales y mucho más. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 412.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximados de lo que podrían estar ganando al mes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes tenemos el primero, que fue subido hace un día, que tiene 14.783 vistas. El segundo hace 5 días, que tiene 21.771 vistas. Y el tercero fue subido hace 7 días, que tiene 48.266 vistas. Podemos ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se nota que le gusta grabar videos para YouTube y espero que siga subiendo muchos más. También quería decirles que su primer video fue subido hace 11 años y desde ese tiempo también tenía vistas muy buenas, como podemos ver que lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que los puedan seguir apoyando mucho más para que sigan creciendo súper súper rápido y puedan llegar a sus 500.000 suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 1042 videos subidos, 412.000 suscriptores, más de 145 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es España, su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 16 de febrero del año 2010. Por este cuadrito acá dice que está en el puesto número 792 en el ranking de su país España. Por este lado dice que han tenido 2.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido estable. Al mes podrían estar ganando desde $280 hasta $4.500. Y al año podrían estar ganando desde $3.400 hasta $53.700. Y por último, este cuadrito acá arriba dice que han tenido 1.118.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 10.8%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper, súper rápido, que ustedes siempre lo sigan apoyando y que sobre todo YouTube también lo siga recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo, nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio han tenido más de 67 suscriptores, más de 37.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde $9 hasta $149. Semanal en promedio ha tenido más de 469 suscriptores, más de 260.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde $65 hasta $1.000. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 2.000 suscriptores, más de 1 millón de vistas y que con eso podrían estar ganando desde $280 hasta $4.500, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá.
y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba, que vendrían siendo 1.118.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de dar su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben, su CPM podría venir siendo por $3. Y ahora sí podemos ver cuánto podrían estar ganando al mes, que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 1.677 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 145.293.068. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por $3. Y ahora sí podemos ver cuánto pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 217.939 dólares. Realmente todos juntos son unas cantidades súper súper buenas. Espero que siempre les siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más con cada video que vayan subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.